La celebración del Día de Amor y Amistad es una de las fechas más expresadas por los colombianos para evidenciar las muestras de afecto, pero contradictoriamente es también cuando más se presentan casos de intolerancia, que en el 2018 originaron 232 riñas y 3 homicidios en el Cesar. Por lo anterior, la Policía Nacional dispone de actividades preventivas y de control durante los próximos fines de semana, destacando el decálogo de celebración de amor y amistad. Lo que yo busco es que pongamos en práctica el valor de la tolerancia, que haya el respeto hacia el vecino, hacia mi pareja, hacia la familia. Que celebremos esta fiesta de amor y amistad en completa calma, que verdaderamente sea una fiesta de amistad. El respeto hacia mi pareja, porque muchas veces en esta fecha es que nos acordamos que tenemos diferencias y luego que ingerimos licor es que procedemos a acordarnos y a tratar de solucionar, y se generan problemas que terminan en lesiones, posiblemente homicidios, y que eso enlodaría esta fiesta en la familia y hacia la ciudad. En materia operativa, durante los fines de semana de septiembre se dispondrá de todo el personal policial de las diferentes especialidades. En ese sentido, se realizarán controles con el fin de evitar la presencia de menores de edad en los establecimientos donde se venden bebidas embriagantes, tabernas, bares, discotecas, etc. Patrullajes a pie en el sector comercio, donde la presencia del público es masiva durante la compra de detalles para sus seres queridos. Estrictos controles a los conductores de automóviles y motocicletas con el fin de verificar su estado anímico con la realización de pruebas de embriaguez. Presencia policial permanente en cajeros automáticos. Más de 250 policías adicionales al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante van a estar dispuestos en los diferentes puntos críticos de la ciudad, en aquellos sitios de consumo de licor, en aquellos sitios donde mayor concentración de personas se genera, donde hay mayor comercio, en aquellos sitios de restaurante donde va a haber mayor afluencia de público en esa fecha tan especial. Entonces, lo que buscamos es que la fiesta de amor y la amistad sea una fiesta tranquila, en paz, y que todos celebremos y que se reduzca o minimicemos la ocurrencia de los delitos.